Let's get ready to rumble. ¡Woo! Arriba. Bienvenidos a Sports Beat, un espacio donde compartimos datos, curiosidades y noticias del mundo deportivo gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y también gracias al Molino Deportivo. Contamos contigo, campeón. Eso es así. Eso es así. Eso es así. Y señores. Sí, sí, sí. Es así. ¿Verdad que sí? Ajá. Claro que sí, que es así. Eso es así. Claro que sí. Bueno, señores, varios deportistas alrededor del mundo se han encargado de escribir grandes historias y dejar un legado que los inmortaliza con el paso de los años. Sus excelentes participaciones en distintas disciplinas serán recordadas a lo largo del tiempo por muchas generaciones. Muchos de esos deportistas lograron convertir su nombre en una marca por sí sola. Quizá el caso más emblemático es el de Michael Jordan. Y es imposible imaginar al jugador de Chicago Bulls sin el número 23 en su camiseta. Así es, pero existe una gran cantidad de deportistas que hicieron de su número en la espalda una leyenda. Y en algunos casos, sus equipos retiraron su dorsal como una muestra del cariño que siente su afición. Además, esa relación jugador número ha servido para vender muchas camisetas, como ocurre con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y Lionel Messi en el Barcelona. Bueno, el 7 y el 10. Sí, ya quedó bueno, ya Messi con tantas camisetas después del Barça. Dios. Sí. Pero sí, eso es real. Tenías que resaltarlo. Me quedé demasiado. No te podías después, quedar callado. Después del Barça, eso fue... Por ejemplo, el 10, justamente ahí como estaba diciendo Eva, el 10 es uno de los números más utilizados en el mundo del fútbol. Pero sin duda, cuando se piensa en el 10, vienen a la mente las imágenes de Diego Maradona y Pelé. Ambos levantaron la Copa del Mundo y con ese dorsal en la espalda. Y Ronaldinho, bueno, gracias a Line, uno de mis mejores, de mis favoritos, de verdad, Ronaldinho. Sí. Siguen pasando los años y los aficionados aún compran camisetas de Argentina y Brasil con el 10 en la espalda. Y tenemos también el número 23. No hay discusión, ¿eh? El dueño de este número es y será siempre Michael Jordan. Michael, yes. Bajo su firma Air Jordan, todavía vende cualquier cantidad de souvenir con esa identificación. Los Chicago Bulls retiraron este número en su honor y nunca nadie más lo podrá usar. Los Miami Heat también lo retiraron por respeto al jugador de Carolina del Norte. Wow. Y continuamos con el número 21. Este beisbolista dominicano ha sido uno de los jugadores foráneos más importantes de las grandes ligas. Se convirtió en el quinto jugador de la MLB en superar la barrera de los 600 jonrones. Llegó a ese récord luciendo el número 21 en la espalda con la camiseta de los Cachorros de Chicago. Vendió mucho artículo con su nombre y estamos hablando de Sammy Sosa. Yeah. Así tenemos también el número 33. Este es uno de los números más emblemáticos de la NBA, pero sin duda el que mejor lo lució fue Larry Bird con la camiseta de los Boston Celtics. Bird es una de las leyendas del baloncesto de los Estados Unidos, campeón olímpico con el Dream Team del 1992, campeón de la NBA con los Celtics y miembro del Salón de la Fama. Bueno, pues eso fue todo en nuestro Sports Beat, gracias al Molino Deportivo y también gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Encuentra ahí el Betancourt Carnitina Plus Powder. La carnitina es un aminoácido no proteico que promueve la buena circulación y metabolismo de las grasas. Para más información, visita @vitasaludrd. Yeah, cuando regresemos, señores, en el jackpot. Y hoy se va el número 2, sí o sí. Ajá. Eso significa que hoy vamos, claro que sí. Hoy se entrega. Hoy se entrega, vamos a estar dando dinero, moneda. Ay, yo pensaba que te iba a decir la cifra y ves.
Yeah. No se lo pierdo. Welcome to the Space Jam. En septiembre el montaje, en octubre ya está celebrando. Ahora mira, o sea, hay muchas familias que, por ejemplo, clientes que tiene mi mamá, que mira lo que hacen, montan uno pomposo y otro lo montan entre la familia, es el que los chamaquitos pueden desbaratar. Eso, hay muchísima gente.